trabajando esta semana la Semana Cultural de nuestro cole, el curso 23-24. En este caso, el tercer ciclo, hemos decidido trabajar los diseñadores de nuestra localidad monteña. Tenemos hoy la suerte de contar con estas dos personas que se han ofrecido para venir hoy, por lo cual le damos las gracias, que es Maite Aguilar, conocida como la Monse Aguilar, conocida como la Tubillona, y Rima Atelier. Y bueno, esperamos aprender y conocer muchas cositas que nos digan hoy, ¿vale? Ahora nos va a presentar nuestro trabajito, ahora ellas nos van a explicar más o menos qué podemos hacer a partir de las cosas que ella hace o cómo han aprendido, un poco de su trayectoria. Y nada, ahora ella nos contará un poquito más. Y antes de todo, pues le damos las gracias porque sabemos que ahora mismo está muy cogida de trabajo y demás y nos ha ofrecido parte de su tiempo. Así que estamos muy atentos y esperemos aprender mucho. Bueno, pues yo me voy a presentar. Soy Monse Aguilar, soy la mamá de Monse. Yo esto lo he tenido como un hobby. Estudié diseño y moda a los 15 años y después lo seguí teniendo como un hobby. Ahora, hace un año, he hecho un curso de reciclaje y ya he sacado mi marca, que es Tubillona, por el mote de mi abuela, que siempre me ha gustado y se lo he dedicado a ella. He empezado a entrar en concurso y eso me ha llevado a Simón. He estado en Andújar, en Emprende Lunares y poquito a poco, pues la verdad que ahora me estoy dedicando a esto. Y he traído unos diseños que de los que he puesto en las pasarelas para que lo veáis un poco. Bueno, yo me presento, soy Rima. Yo hace no sé cuántos años ya, 2017, aquí he montado una empresa que se llama Atelier Rima. En costura dedico más de 40 años. Flamenca empezaba aquí en el año 2000, que estoy aquí en Almonte desde 2000. Entonces, eso como dice Monse, mi costura para mí también era como un hobby. Entonces, yo de chiquitita estaba trabajando con trapito, con muñequitas y todo eso, viendo a mi abuela, mi madre cosiendo, y eso era un hobby. Pero después, con los años, ha convertido a profesión. Me gusta mucho creación, me gusta mucho artesanía, aprendí todas técnicas, casi todas técnicas que se hace a mano. Estoy valorando mucho artesanía y quiero que estos jóvenes no pierdan esto, que aprendan de sus abuelas, de sus mamás, que eso siga, porque eso es una cosa que es muy bonita y va perdiéndose. Entonces, después os voy a mostrar unos trabajos que mejor va a gustar a los niños también. Que yo sé que sois muy de técnicas de hoy, que sois de los móviles, de los programas, que hay una cosa que es muy poco explotada, que puede ser una profesión muy bonita como creador digital de picaje para los bordados. Día hoy esa profesión no está explotada. Después me voy a mostrar trabajos que hemos conseguido con esto. Es como bordar a máquina, pero después máquina hace lo que tú dices. Entonces tienes que tú con programa hacer lo que quieres. Que se puede bordar hasta unos cuadros, no hay límite. Eso, y yo traigo unas muestras, bueno, unos diseños que ya he preparado yo las falditas y vosotros tenéis que terminar el diseño por su gusto. ¿Vale? Los colores, todo eso tenéis que inventar vosotros, que eso no es difícil. Porque además traigo diseños de flamenca, como estamos ahora cerca de Rocío, y esa tradición muy bonita que seguro que vosotros sabéis más que yo. Entonces, nada más. Tengo una trayectoria profesional que llevo 10 años en Simón presentando colecciones, que traigo a vosotros a enseñar un poquito mis trabajos en fotos. Y en 2016 recibí de Dal de Oro en Madrid.
y nada más, y sigo creando y mejorando y presento colecciones por lo mismo, que cada año quiero hacer algo nuevo, porque yo creía que colecciones tiene que presentar y enseñar algo que tú superaste, algo que tú creaste nuevo, porque no se puede presentar una colección así, sí, por sí, para que comparte gente, tiene que ser creativo y libre totalmente, no tienes que copiar, tienes que crear tú. Y poquito a poco eso se aprende. Así mi trayectoria, que yo todo he hecho, yo nunca he hecho una repetición, porque para eso ya está hecho. Yo estoy creando yo misma, entonces estoy satisfecha con su trabajo, con mi trabajo, que yo no trabajo, yo disfruto. ¿Vale? Bueno, deciros que como esta actividad va a ser para sexto, ¿vale? Para que esté mejor organizada, dividimos los niños de sexto en dos grupos, uno de ellos va a estar con una diseñadora y otro con otra. Vaya a ver luego la organización y terminación de cada una de las actividades que ella nos trae y proponga. Y pues nada, damos paso a la creación que se va a hacer aquí, esperemos que os guste y empezamos un pocito con arte. Y vosotros tenéis que crear la blusa, pero de los trocitos, pegando, recortando, tenemos flejos, tenemos flores para terminar todo. Tiene que ser el diseño terminado, ¿vale? Los niños, si prefieren niños, tengo también un hombre, que también tengo tejido, pero ya no es tanta lesión, ¿vale? ¿Tenéis un maniquí, no? Sí. Pues mirando esta fotografía, que es una amapola, a ver, os inspiráis en ella, ahí a ver qué traje se os ocurre hacer. No hace falta que sea de flamenca. A ver qué sois capaces de hacer. Me paso por la... Mira. A ver, chicos, vosotros sabéis que los diseñadores tiene una mente muy creativa y a lo mejor con cualquier imagen o cualquier foto o cualquier dibujo, pues a partir de ahí, pues elaboran sus cosas. Entonces, en este caso, Monse nos presenta esa amapola. Como ella bien ha dicho, no tiene por qué ser un traje de flamenca. Puede ser un traje normal, de salir, de evento, de boda, de diario.
pues a través de la mente de vosotros, imaginaros que en este maniquí pues plasmáis que eso venga a la mente, ¿vale? Dibujarlo encima de la imagen. Arriba.
nombre. Perfecto. Perfecto. Bien. Bien.